Buenas tardes, mi nombre es Juan Benavides Erazo. Soy músico profesional, instrumentista de viento, ejecuto el saxofón, el oboe y la quena, este instrumento del cual vengo a hablarles un poco en esta tarde. Soy músico aliado de la banda de Juan de Arango, que es la banda ganadora de esta convocatoria que se llama Música y Formación para las Orquídeas. Quisiera comentarles un poco sobre la quena. La quena es un instrumento milenario que se ha ejecutado en toda la región de los Andes, desde todo Sudamérica, y ha llegado en los últimos 20, 30 años con más fuerza a Colombia, en las regiones del sur, en Pasto, también en el Valle y también un poco en Bogotá, en la parte central. Es un instrumento que antiguamente incluso lo construían del fémur, de los huesos, de los muertos. Incluso he visto quenas que las hacen en hueso y suenan, sí, pero pues no es el material más idóneo para construirlas. Se hacen en bambú, esta quena que yo tengo es construida en bambú. También las hay en madera. El sonido cambia un poquito. La más cálida, el de sonido más proyectado, es el bambú. Sin embargo, puede haber irregularidades en el crecimiento del bambú que hacen que la afinación, uno tenga que adaptar el sonido, el aire, para que afinen bien. Esta quena es una quena que está en do. Es un sonido que se produce por este pequeño agujero que está aquí, que se llama el bisel. Esto tiene un corte de una inclinación apropiada que no necesariamente es estándar. Es una inclinación que puede tener muchas variables según el constructor. Lo que sí, en la afinación es bueno que la quena sea muy bien construida, porque no hay una posibilidad de poder regular mucho la afinación, o sea, de subir o bajarle mucho, a no ser que algunas quenas vienen construidas con esta parte desprendible que se puede sacar o meter, entonces la afinación puede subir o bajar, depende del caso. Esta más o menos está afinada en un 440-441, ¿no? El estándar de afinación. Sobre la embocadura, les puedo decir lo siguiente. La embocadura de la quena es muy simple, ¿no? El aire debe entrar y cortarse con este pequeño vértice que tiene aquí el bisel. Ahí se debe cortar el aire, ¿no? Ese es sencillo. Aunque puede ser muy complicado al principio para una persona hacer sonar una quena, porque no tiene la noción de dirigir el aire. Hay que contraer estos músculos laterales, que todos tengan una afluencia al centro y que ese aire se pueda dirigir. Porque hay veces la gente sopla, pone la boca y empieza a soplar, pero no dirige el aire hacia el vértice. Lo apropiado es dirigirlo allá, compactarlo, comprimir el aire, que no sea como soplar simplemente, sino... Es bueno mirarse en un espejo cuando uno está tocando, mirarse aquí la embocadura, que el orificio que uno está produciendo ahí encuadre con el ancho del bisel y se pueda soplar, que el aire rinda totalmente, ¿no? Que no se salga por los lados. Sobre la articulación, la manera de separar las notas, pues se usa la lengua, ¿no? Digamos que estos son los labios y la lengua lo que hace es pegar entre los labios para dejar la salida de las notas. Existe también lo que se llama el doble staccato, que es uno con la lengua y otra con la garganta, como si dijésemos taca, 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 ta. Sí,
¿cierto? Esas son las maneras básicas de separar o articular las notas en la quena. Hay algunas escuelas de quena en las que se dice que el instrumento hay que afirmarlo mucho, ¿no? Hay que pegarlo hacia aquí, hacia el mentón, y ahí tocar. Y lo que yo planteo es que no sea tan demasiado firme, porque esto puede hacer un poquito que uno pierda una agilidad en la flexibilidad del aire, del sonido y también la digitación. De hecho, hay algunos pasajes en los que yo pienso que prácticamente uno tiene que sostener la quena hacia arriba sin hacer mayor fuerza. Con que esté armado aquí ya puede sonar, depende de la música que estamos tocando. Pues si todo va a ser fuerte, en el caso del estilo andino, ¿no? Es una manera que estamos acostumbrados a escuchar la música andina, ¿no? Con mucho sonido, con mucho vibrato, muy apasionado, digamos. Pero podría ser que necesitemos tocar de otras maneras, como cambiar los colores, por ejemplo, otro color. Sí, un poco más suave. Entonces, en ese caso no hay que estar tan afirmado los músculos ni los dedos para dar diferentes colores del sonido. En general es bueno, este instrumento no es tan exigente con el diafragma, ¿no? Uno, digamos, soplando con una fuerza mediana logra sonarlo. Pero hay momentos en los que se necesita apoyar el diafragma y echar el aire mucho más hacia adelante, ¿no? Tener una columna de aire, lo que llamamos los instrumentistas de viento, una columna de aire firme. Conectarla con el diafragma y soplar. Esto funciona mucho, por ejemplo, en el Latin Jazz. Funciona mucho. ¿Cierto? En estilos como por ejemplo el bossa nova, que son más suaves, entonces uno no necesita soplar con el sonido tan hacia adelante, puede ser un poco más suave. La tesitura de la quena comienza en el grave, siendo el sol su nota más grave. Se escribe tres espacios inferiores adicionales en la clave de sol. Ese sol, después está el sol de la segunda línea y el sol del primer espacio adicional superior de la clave de sol. Después hay otras posiciones, la, si, do, re, mi. Muchos quenistas incursionan en el registro sobreagudo muy brillantemente. Digamos, hablemos de las posiciones básicas. Entonces, esas tres octavas hasta el do. Ya en adelante hay que lograrlo con mucho volumen. Entonces en el fortísimo, pues sí se logra. ¿Sí? Es más exigente arriba. Hay intérpretes que he visto que tocan con las. Cubren los dedos con las falanges, con la falange más adentro de los dedos, como en este caso, ¿no? Digamos, yo no estoy en contra de eso, pero veo mucho más cómodo, más funcional, poner las yemas de los dedos y trabajar con eso.
Trabajar de esta manera es poco enredado, ¿no? Aunque hay intérpretes que lo hacen y lo logran muy bien. Pero esta manera con las yemas es mucho más apropiada. Da más definición al poner los dedos, al abrirlos. Entonces, para ejecutar sostenidos o bemoles, tenemos que recurrir a los medios huecos. Entonces la tesitura quedaría así. Sol grave. ¿Cierto? Desde el sol hasta el mi. El mi bemol puede cambiar por esta posición. El do sostenido puede cambiar por esta posición según sea la necesidad. Luego, en el fa tenemos otra posición. Puede ser a medio hueco aquí o puede ser... Fa sostenido es solamente con el dedo posterior. Hay otro fa sostenido que suelo utilizar que es solamente estos cuatro dedos. Se da un poquito más alto, pero funciona a veces para algunos pasajes. Es por un sentido práctico de la digitación, ¿no? Para hacer los pasajes más livianos, que fluyan mejor. De ahí hacia arriba es recomendable destapar un poquito el orificio posterior. Y tenemos unas posiciones también arriba que pueden funcionar a partir del mi bemol. Este sería el mi bemol a medio hueco aquí. Pero también con esta posición. Luego tenemos un mi arriba que puede ser destapando un poco atrás, pero puede ser esta posición también. Luego está un fa. Este fa es muy útil, ¿no? Porque estas posiciones en el agudo son importantes porque nos permiten tocar de una manera más suave sin tener que, entre comillas, gritar, ¿no? Que no sea, ¿no? No. Permiten ir hacia el piano, hacia el pianísimo, hacia el diminuendos, que a veces se necesita mucho para que la música no sea muy estridente siempre. Y tenemos un sol agudo que puede ser todo destapado, pero puede ser también esta posición, destapado atrás. Entonces permite más rango dinámico. Sobre las tonalidades en las que la quena puede ser más versátil, pues obviamente las que no requieran tanto el uso de los sostenidos, por ejemplo tonalidades con muchos bemoles o con muchos sostenidos, se pueden interpretar, pero no que sean pasajes tan virtuosos, de tanta rapidez, ¿no? Pues depende de la capacidad del intérprete, pero por lo general las tonalidades más cómodas para tocar la quena son con pocos bemoles o sostenidos, digamos... Do mayor, obviamente. Sol mayor. La mayor. Fa mayor. A medida que se empiezan a incrementar las alteraciones, ya la velocidad tiene que cambiar, no se puede tan rápido. Porque todavía no se ha desarrollado un instrumento, una quena con llaves. Pero me imagino que posiblemente puede darse, ¿cierto? Vamos a interpretar algún pasaje donde utilicemos algunas alteraciones. Thank you.
Una cosa importante, al utilizar los sostenidos, es bueno que cuando hacemos la digitación haya un golpe, como coger este vértice y dar un poquito un golpe percutivo, ¿no? Si no, nos suena como un glissando. Tui, en vez de turi. Tratar de dar esa definición aprovechando la forma del orificio, ¿no? Y sintiendo el vértice que tiene el corte del hueco de la quena. Aquí sí es bueno tener muy firme la quena, porque si se mueve, pues nos va a ocasionar problemas en la emisión. Otra cosa importante es el manejo del vibrato. Por tradición, digamos, la quena hay la costumbre de tocarla con excesivo vibrato. Por ejemplo, ese tipo de vibrato andino es muy tradicional, muy cálido. A algunas personas les gusta, a otros no les gusta mucho. Pero uno puede regular eso, uno puede tocar también, digamos, liso o con poco vibrato. Entonces hay que trabajar eso también, la frecuencia del vibrato. Y esto en el jazz es muy importante porque hay muchos estilos, digamos, o subgéneros en los que el vibrato no se trata de una manera ya tan intensa. Hace parte de una estética más moderna tocar de una manera plana. Si uno va a tocar con otro instrumento, digamos, como una guitarra eléctrica o con un piano, si uno está utilizando ese vibrato tan intenso, no queda bien. Se mezcla mejor si uno está tocando liso en muchos pasajes. Una persona que quiera trabajar la quena puede hacerlo también por tonalidades, empezar haciendo los sonidos separados, tratar de no hacer ligaduras, sino cada sonido con la lengua, ¿no? Por ejemplo, abarquemos una escala con tres alteraciones, digamos mi bemol mayor. Entonces empieza con el... De manera lenta, cada sonido muy claro, el principio de cada sonido y muy claro cada final de sonido. Luego conectamos todos los sonidos. Estudiar todas las escalas que se pueda. Mayor, fa mayor. Aquí estoy utilizando las posiciones que ya había dicho anteriormente, y luego
entre más se acumule esa información, uno va cogiendo más práctica y luego puede hacer notas, pasajes ligados. Estábamos haciendo escalas, arpegios, y podemos ahora hacerlos de la misma forma ligados. En las ligaduras hay que tener muy en cuenta la firmeza de la embocadura al cambiar de registro. Por ejemplo, aquí en re mayor, si voy a re, fa sostenido y voy a la arriba donde tengo que destapar este orificio posterior haciendo. Esta parte del cambio de registro requiere mucha firmeza y mucha precisión con los dedos, ¿no? Que no se mueva nada. Las posiciones en los agudos ayudan mucho para poder interpretar con más fluidez, porque si siempre toca hacerlo con medios huecos es más complicado. Suena mucho más abierto. En cambio, si utilizamos las posiciones, podemos compactar mejor el aire y tener una sonoridad más suave, menos gritada. Claro está, cabe decir, cada quien es libre de tocar el instrumento como le nazca, ¿no? No, esto no son las reglas, pues, para tocar. Y dentro de eso, uno puede usar los dedos de infinitas maneras, ¿cierto? Si es un solo de una música, digamos, experimental, uno puede hacer. Es un efecto que se llama el frulato, ¿no? Con la letra R. Rrr, y soplar. Bueno, agradecerles mucho por la atención a este video sobre la quena, un instrumento fantástico, maravilloso, muy versátil, de un sonido muy poderoso. Y muchas gracias a la alcaldía local de Usaquén por realizar estas actividades. Va a haber otros videos instruccionales también pendientes en en las redes. Vamos a estar promocionando. Recuerden que este es el proyecto Música y Formación para las Orquídeas. Los invitamos a compartir y socializar este video. Muchas gracias.